Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En este corto video tutorial te quiero mostrar cómo poder reconocer un disco duro que hemos agregado a nuestro CPU o a nuestro laptop y no nos reconoce el sistema de Windows 10. Así que antes de poder solucionar este problema, primeramente quiero comentarte por aquí que tengo este disco duro de 500 GB, pero a la vez hace un momento acabo de colocar otro disco duro de 1 TB, pero este último no me reconoce. Así que lo que tienes que hacer para poder solucionar este problema, vamos a ubicarnos por aquí en el buscador y vamos a colocar crear y formatear particiones de disco duro, de esta manera. Una vez hecho eso, selecciona por aquí esta aplicación y aquí vas a poder apreciar los discos duros que están conectados en tu CPU, los ocultos y los visibles. Otra manera de poder abrir esta ventana es ubicándote por aquí en la parte inferior, vas a dar clic derecho sobre el icono de Windows y vas a seleccionar por aquí donde dice administración de discos y de esa manera vas a poder ver la misma ventana que anteriormente habíamos abierto. Bien, chicos, una vez que te encuentres por aquí en esta ventana puedes apreciar que aparecen dos discos duros, uno es el disco 0 y el otro disco duro es el disco número 1. Este último es justamente el que tenemos conectado aquí en nuestra computadora. Puedes ver que contiene el mismo tamaño. El que sí nos aparece oculto es el primer disco, el disco número 0. Así que para poder activarlo hay que crear un nuevo volumen. Para eso lo que tienes que hacer es dar clic derecho sobre este apartado y seleccionar donde dice nuevo volumen simple. Después en esta otra ventana selecciona por aquí en siguiente. Después vas a poder especificar el tamaño de ese disco y seleccionas por aquí en siguiente. Luego en esta otra ventana vas a poder asignar una letra a esa unidad. Yo lo voy a dejar en la unidad D y seleccionamos por aquí en siguiente. Después en esta otra parte vamos a poder agregar incluso un nombre a ese nuevo disco duro. Voy a colocarle por ejemplo archivos y seleccionamos en siguiente. Una vez hecho eso, presionamos por aquí en finalizar y como pueden ver ya está ese nuevo disco duro que estaba oculto, listo y disponible en nuestra PC para poder utilizarlo. Ya si deseas puedes agregar algún archivo en este disco duro, ya lo va a poder almacenar. Y para aquellos que desean reducir o disminuir el volumen de este disco duro para que puedas crear otra nueva unidad, lo que puedes hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar por aquí a la administración de discos. Y aquí como puedes ver está el disco duro de archivos, el que recientemente acabamos de crear. Lo que voy a hacer es reducir el tamaño de este disco duro y con lo sobrante voy a crear otra unidad para poder almacenar fotos y videos. Para eso lo que tienes que hacer es simplemente dar clic derecho sobre esta unidad y vamos a darle clic donde dice reducir volumen. Después en esta otra ventana vas a poder apreciar el tamaño total en megabyte que tiene este disco duro. Lo que voy a hacer es reducirle la mitad de esta cantidad. Para eso lo que voy a hacer es abrir la calculadora, voy a copiar por aquí la cantidad total de ese disco duro y lo voy a pegar aquí de esta manera. Una vez hecho eso, voy a dividirlo entre 2 y este resultado sería la mitad del disco duro que voy a utilizar. Simplemente lo copiamos y lo pegamos aquí de esta manera. Si no te permite pegarlo, vamos a copiarlo manualmente. Y recuerda que no debes copiar los decimales, solo hasta el número 4, de esta manera. Ok, una vez hecho eso, vamos a darle clic aquí donde dice reducir. Y bien, como puedes apreciar, así es como vamos a poder reducir el tamaño del disco duro que habíamos creado. Ahora ya tenemos 932 GB y si nos vamos por aquí equipo y actualizamos, puedes ver que ya el tamaño se ha reducido correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo restante? Es crear una nueva unidad. Para eso lo que vas a hacer es simplemente dar clic derecho, vamos a seleccionar donde dice nuevo volumen simple, luego en esta otra ventana seleccionas por aquí en siguiente, después vas a poder especificar el tamaño de ese disco y seleccionas por aquí en siguiente. Después vas a poder asignarle una letra a esta unidad, yo lo voy a dejar en la letra E y seleccionamos en siguiente. Después, si deseas, vas a poder colocar una etiqueta o un nombre a esta nueva unidad. Voy a colocarle, por ejemplo, fotos y videos y seleccionamos en siguiente. Luego presiona por aquí en finalizar y ya de esta manera tendrías otra unidad nueva para que puedas almacenar más archivos en tu PC.
Si minimizas por aquí esta ventana y seleccionas por aquí en actualizar, ya vas a poder apreciar el nuevo volumen que hemos creado, reduciendo la unidad que anteriormente habíamos creado. Y bueno chicos, hasta aquí este video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta acerca de este video tutorial, lo puedes escribir aquí en los comentarios para poder ayudarte lo más antes posible. También no te olvides de visitar nuestra página web www.descargandolo.net, donde vas a poder encontrar muchos más programas, aplicaciones, trucos y mucho más, ya sabes, en nuestra página web. Y por supuesto, tampoco no olvides suscribirte a este canal, activar esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. ¡Hasta luego!